Hola amigos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Quiero enseñarles cómo preparar una carne de res marinada. Bueno, para esta carne de res vamos a necesitar los siguientes ingredientes: de 3 a 4 espigas de perejil, de 3 a 4 espigas de prime, el jugo de un limón, 4 onzas de aceite de oliva, 4 onzas de balsamic vinegar, 2 cebollines, esto le llaman scallop, como le llaman en algunos lugares, 2 dientes de ajo y sal y pimienta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar todos nuestros ingredientes en un bowl de cristal. El aceite. Y ahora vamos a machacar nuestros ajos. Aquí ya tengo nuestra cebolla y nuestro ajo. Ahora agregamos el limón. Y el balsamic vinegar. Y esto lo dejamos reposar por una hora, esta vinagreta, para que coja su consistencia. Y después de una hora, pues agregamos la carne. Bueno, condimentamos muy bien, ya pasó una hora, ya se integraron todos estos jugos. Ahora lo que hacemos es que agregamos nuestra carne de res. Y cubrimos muy bien con todo este aceite.